Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, chicos. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos torneo y es la Liga Yoto. Todavía estamos en la Liga Yoto. PBC Mundial, muchísimas gracias por seguirnos. Seguimos en la Liga Yoto. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Hoy comienza la ronda 2. Y nuevamente las Valquirias hacen apertura del torneo. Pero en esta ocasión, acompañando al equipo de los ídolos, los idols. Empezamos en un momento, por ahí ya veo a Lolita, a Satoru, a Caín Bayo ingresando a la antesala. Buenas noches nuevamente, provechito. Liga Yoto, en un momento más. Mientras tanto, las Valquirias se acomodan y en la parte superior ponemos el nombre Valquirias. Esperamos a los ídolos. Ojo, buen partido. Ambos teams necesitan sumar, ya que estamos viendo el enfrentamiento. El equipo de los ídolos, así es. Es el noveno lugar contra las Valquirias, que es el octavo. El noveno contra el octavo en esta tabla. Aquí se pueden despegar mucho, inclusive con una buena cosecha de puntos pueden ser hasta primer lugar. Muy buenas noches, ¿qué onda mi queridísimo Erox? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos, chicos? Arrancamos en unos minutitos, tan pronto entre el último ídolo. Arrancamos las Valquirias contra los ídolos. Así es. ¿Cómo estás, mi queridísimo Erox? Ahí está Akai, Slash, Slayer, Fivnar, Jesse, Maurox, Nidorina, Satoru, Lolita y Caín Bayo. Por lo que veo hay cambios en algunos rosters. Ahí está el buen Nekius. Y les voy a preguntar si ya están listos. Y hoy viene la temática tipo planta. Gracias por seguirnos, el buen Testas. Hoy viene la tipo planta. Biul, muchísimas gracias. Biuli, muchísimas gracias por ese follow. Y arrancamos primer partido de esta noche entre el equipo de Valquirias y el equipo de los ídolos. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos a este buen encuentro. Thank you.
Valquirias, ojito, apoyando a las Valquirias. Esperamos señal de ambos teams. Mientras tanto, mandamos la primera predicción de esta noche. Vámonos, predicción para este buen encuentro. Y comenzamos, tan pronto me confirmen en el chat. Y yo sé que no me van a confirmar porque necesitamos cambiar esto. Ahí está. Y dicen X ready. Vengo a apoyar a mi novia de BKR Lamo. Ustedes pueden, ojito. Viene, apoya, qué apoyo. Eso es bueno. Aquí yo quisiera saber quién es Atena. ¿Será Nidorina o será Lolita? Esperamos confirmación de las Valquirias y arrancamos. Go. Ya está la predicción lista. Mientras tanto, Kuros. Hola Mitch, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Alexen, bienvenido. Déjenle pregunto a las Valquirias. Hola chicos, buenas noches. ¿Todo listo? ¿Hay algún problema? No me confirman. Ah, ok, perfecto, vale. Vale, todo bien entonces, ¿verdad? Vale, gracias. Ok, tenían un detallito. listo, Satoru, vámonos. Fase de veto entre estos dos buenos teams. Y nuevamente abren las Valquirias. Ellas fueron las primeras en iniciar este torneo contra el equipo de Proyecto Mew Dynamax. Así es, por si llegaron un poquito tarde, se los vuelvo a recordar. Es el octavo contra el noveno en la tabla. El equipo de las Valquirias llega en este encuentro con 738 puntos y el equipo de los Ídolos con 465. El líder tiene 1825 puntos y necesitan meter hoy goliza, sea de cualquier lado. Necesitan cosechar muy buenos puntos. Entre ambos, el primer baneo de esta noche es para Umbreon. Ojo, tenemos a Umbreon y a Slowbro baneado. Dos Pokémon Defenders muy muy buenos en el meta actual. Y Umbreon se dejó de ver, así es. Pero no quiere decir que esté mal. Inclusive con mal de ojo está rotísimo, ya que bufearon por ahí también Deseo. Y recuerden que ya está disponible. Tenemos a Inteleon, tenemos a Trevenant, tenemos a Ninetales. Del otro lado viene una Clefa por parte de Jesse y viene el Capitán Akai con una Lapras Lucario por parte de Slayer. Y viene a escoger Fibnar y cerramos con Lolita y Caín Bayo para terminar el cierre de la elección con el buen Nekius. Buzzwole, interesante pick para frenar en seco a ese Trevenant. Me gusta este contrarreste. Y por otro lado viene el support. Es raro que en el veto no escojan primero al support las Valquirias, ya que por lo regular es support, defender, support. Para ir viendo por dónde van las cosas, ¿no? Es donde tú planteas todo esto. Pero bien, viene un buen support por parte de Lolita y su Blissey. Y cerramos con Caín Bayo y su Delphox. Por Nekius tenemos a un Leifeon. Hola mi vida, mi rock, bienvenido. Mi buen. Mientras tanto, esto empieza. Vamos a mandarle un show. Vayan a seguir a mi vida, mi rock, chicos. Vayan a seguirlo en su canal de Twitch. Hace transmisiones tarde, noche, madrugada, inclusive los 365 días del año. A ver, ojo, ¿quién viene a stackear? ¿Viene a stackear Buzzwole? Bien. Por ahí veo a Clefa también. También veo a Blissey. Interesante ver a Blissey. Y por parte de Trevenant no viene a stackear. ¡Vámonos!
Valquirias contra el equipo de los ídolos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos a Maurox con Inteleon, Nidorina con esa Blissey, Satoru con Items de Alola, Lolita con Trevenant y cerramos con Caín Bayo y su Delphox. Solamente esa Blissey tiene cinta verde. Nos vamos a ver del lado del equipo de los ídolos. Tenemos a Jesse con Clefable, a Kai con Lapras. Ojo, otro Pokémon tipo hielo y es el Glaceon de Slayer, Buzzwole. Con el buen Fipnar cerramos con el buen Ekius, que en el roster de los mejores jugadores aparece él porque es el mejor asegurador de objetivos con 5. Hizo una penta y fue killer y es lo que le da el mérito a él, al buen Ekius. Primer partido de esta noche. Ahí están las Valquirias y los ídolos. Recuerden que Umbreon y Slowbro fueron los vetados. Todo bien por parte de ambos. Arrancamos partidito 10 minutos. Y nos vamos a ver a Maurox con Nidorina en la parte superior. Con Sobul. Nos vamos del otro lado y tenemos a Bulpix con Phantom. Y cerramos con la jungla. Caín Bayo con su Fenneken. 2-1-2 por las Valquirias. Y revisamos al equipo de los ídolos. Tenemos a Jesse y a Buzzwole en la parte superior. Lapras con Eevee en la inferior, que este va a ser un Glaceon. Y en la parte del centro tenemos al buen Ekius con un Eevee que se convierte en un Leafeon en este momento. Por ahí llegaron a puntuar el equipo de los ídolos y tenían con qué, porque esta top lane viene con ítems de anotación. Vienen unas gafas y vienen unas pesas. Bien, por ahí llegó rapidísimo que llegó. Dejó esos Baltoys ahí pegados en la jungla para tener esta cobertura en el 8.50. Muy bien por el equipo de los ídolos. Pero Caín limpió bien su jungla y llega en el momento adecuado. Vámonos a ver aquí el 8.50. Este entre. Vamos a ver quién llega a ganarlo. Aquí pueden ser muy buen adelanto. Bien por parte de Bulbul ganando terreno. Ojo con Leafeon que está entrando. Puede deletear. Se va Sobul. Buenísima kill que consigue ese Leafeon directamente desde la jungla. Y Leafeon no lo vamos a ver, yo creo que en este primer partido, en el tercero también, y viene quizás por ambos lados. Ojo que aquí solamente hay reparto de puntos. Y Ekius ya se está apoderando de la jungla, tiene 23 segundos, tiene hasta para ir por ese Excavalier. Bien, ahí llega Caín Bayo un poquito tarde, le mandan a decir a Satoru que es el momento. Y bien ahí, consiguen una muy buena kill. No llegó a pasar a más. Mandan a descansar a la jungla. Veo a Glaceon y a Buzzwole posicionado. Vamos a ver qué pasa. Si se llega, qué claro se llega. Bien ahí. Minuto 8. Ya viene la clefa por parte de Jesse. Bien por parte de Jesse ahí. Bien. Bien marcando esa parte del centro. No pasa más nada. Pero allá arriba van a caer puntos. Viene Maurox. Ojo con Drizzly, 22 puntos y 12 de Nidorina, excelente por el equipo de las Valquirias que van tomando la delantera. 60-30, muy buenos puntos. Buenísimo, esa Blissey se fue a descansar, pero le dio el tiempo para escapar a Drizzly de Maurox. Muy bien ahí por el equipo de las Valquirias. Y se puede ir Buzzwole. Buena de Jesse. Regresa Saturo a la línea superior. Viene contragolpe en el minuto 7.20. Y parece que esto va a pasar aquí en la línea superior. Porque aquí solamente estamos viendo 2 contra 1 en la parte del... Vienen a hacer ganqueito, Ganqueito en la línea inferior. Ojo, con la entrada de Ekius. Tenemos timing. Y... ¿Quién aparece? Ahorita lo vemos. 7.20, ya pasó. Algo muy tranquilo para los ídolos. Y entrando un Regice en escena. Acá y empieza un poco. A ver. ¿Qué está pasando? ¿Las Valquirias van o qué están tomando decisión? Se me hizo algo muy raro. Ok, decidieron ir para la parte superior donde solamente está Buzzwole. Viene atraco a la línea de la top. Esto sorprende y yo creo que también a ustedes los va a sorprender. Sí, buenísimos puntos. Base por base, bien hecho ahí por ambos. Y ahora van a empezar a pegar al Rey. Y el Rey Ice fue para el equipo de los ídolos. Se revienta con 12 de Overcut. Muy bien por parte de Ekius. No, aseguraron rapidísimo ese Inteleon y esa Delphox por el lado de las Valquirias. Y por ahí veo a Jesse tomando... Uy, qué buenos puntos por parte de Jesse y su Clefable. Bien hecho por parte de Jesse. 153 a 122. Mientras tanto, Slayer a defender ese Regi. Mientras tanto, ese Bulbul llega al nivel 9. Ya viene a apoyar.
Ojo con esa decisión. Hicieron, me gustó, me gustó este cambio, ¿no? Vienen las Valkyrias. Yunai para meter puntos. Se desatan las Yunais. Muy buena de ese Leifion limpiando zona. Ojo, racha de dos. Bien ahí por parte de Nekius. Mandó a descansar a Inteleon, a Nightel y a Delphox. Muy bien ahí limpiando zona. El equipo de los ídolos. Protegiendo muy bien. Nidorina se va. Y no pasaron más que poquitos puntos. 10 puntitos nada más. Hola, mi queridísimo Testas, casi que no puedo verificar mi cuenta. ¿Por qué de la verificación? No me digan que pide verificar cuenta, rayos. Voy a cambiar esa configuración. Ya me han dicho, pero se me olvida. Voy a cambiarla, ¿vale? Para que puedan ingresar. Mientras tanto, ¿qué tenemos? A Jesse cuidando en la línea inferior. 132, 152. La decisión de las Valkyrias fue buena, pero ahora sí que yo creo que otra vez lo pensaron un momento, ¿no? Lo pensaron para subir y lo pensaron para bajar. Ahí fue donde el equipo de los ídolos... Uy, buena de Lapras, bien por esa Lapras ahí paseándose. Buzzwall, buenísima, lo va a mandar a la base porque sí, tiene que ir por vallas o que Jesse lo cure. Muy bien ahí por parte de esa Lapras del capitán acá y tenemos nuevamente un Rey Ice y el equipo de los ídolos ya llegó muy bien. Pero qué estoy viendo por allá, Delphox metiendo puntos también ahí con esa Knight del Desatoru. Obligan a que Leifion por parte de Nekius tenga que tirar para atrás. Ese Buzzwole se lo quedan y le están dando prioridad al Rey. ¿Por qué le están dando prioridad? Porque recuerden que este torneo se gana con puntos y ellos necesitan puntos. Bien hecho por las Valkyrias. Esta forma de jugar y le contrarresta mucho al equipo de los ídolos. Si es que iban a buscar objetivos a la línea de abajo, están dándole prioridad arriba para que esto... Les dé el espacio de venir a esta línea inferior, que le faltan 44. Por ahí viene Nidorina con 13 puntos buenísimos. Me está gustando esto que están proponiendo las Valkyrias. Nivel 10 alcanzado por esa Blaze y bien hecho. Mientras tanto, Lolita se queda a cuidar con su Trevenant. Carga 22 puntitos. Por allá estamos viendo a Slayer y a Kai. Bien resuelto ese Rey. Y ahora viene Inteleon por 18 más. Se queda 13. 221 a 152. Bien hecho por el lado de las Valkyrias. Alcanza a escapar con qué elegancia. Lamentablemente, Inteleon tiene demasiado poder hasta para repartir. Bien hecho ahí por parte de Lolita. Se va a ir esa Lapras. Le aplican giro fuego a Lut. Y punza. Punza drenaje tremendo de las Valkyrias. Muy bien hecho. Muy bien hecho. 153 a 291. Nos acercamos al Rayquaza en 50 segundos. Y tenemos nivel 12 de esa Delphox. Nivel 10 de ese Trevenant. 11 de Nightels. 10 de Blissey. 11 de Inteleon. Del lado de los ídolos tenemos 13 de Leifion. 11 de Buzzwole. 11 de Glaceon. 11 de Lapras. 10 por parte de esa Clefable. Tenemos dos niveles, uno es por los ídolos con Nekius, nivel 13 de ese Leifion, y el otro es de la Delphox por parte de Caín con nivel 12 y ahí consigue el 13, bien hecho. Llegamos bastante parejos en el nivel e inclusive las Valkyrias llegan un poquito mejor. Ah, ok, sí, es un poquito mejor, esa Jesse está muy atrás en su nivel, nivel 10. Tenemos a un Rey Rock, ya nadie va a hacer nada por ello, solamente nos dieron el placer de conocerlo. Arrancamos, minuto Rayquaza, ojo, tenemos dos minutos dramáticos y aquí sí necesitan ambos ir por el Rayquaza sí o sí, porque aquí les va a dar la brecha, la pauta de marcar demasiados puntos, que ambos teams los necesitan, tienen que ir por el Rayquaza, los dos teams. Este torneo obliga muchas cosas, a jugar tranquilamente o a jugar demasiado desesperante. Buenísima teamfight que se avecina. Trevenant a aguantar todo ese poder de ese Glaceon. Bien ahí, se van 2 y 1. Se fue Leifion, alcanzaron a conseguir una muy buena kill. También se va el daño. Se va el Inteleon. Queda Nightels con ese stun tremendo. Bien ahí, Unite tenemos por parte de ese Glaceon. Muy bien ahí. Vuelo por parte de Jesse y su Clefa. Queda un minuto con 10 y el equipo de las Valkyrias lo va ganando. Vamos a ver si llegan a terminar ese Rayquaza o a romper alguna base más. ¿Quién de los dos
va a tomar el atrevimiento de ir a buscar una base. Las Valquirias se están cuidando muy bien, ¿eh? Ahí tenemos a Satoru y tenemos a Nidorina. Trevenant en la línea inferior. Hola, Zorvac. Bienvenidos todos, chicos. Uy, lo que se viene, ¿eh? Lo que se viene. Tienen que ir a buscar una base. Si lo llegan a conseguir, se va Leifio nuevamente. Nekius acaba de caer. Ojo con este Glaceon. Está pegando. Uy, Lapras puede ir rapidísimo si le carga su Unite de ir a meter puntos. Se les están olvidando meter puntos. Van a ir por Lapras. Y el equipo de las Valquirias lo va a ganar por la mínima. 17 segundos. Pero no se están dando cuenta. ¡Qué buenísima de Caín! ¡Buenísima de Caín! Esto está a 10 segundos. Van por eso 100. Van por eso 100. Caín revienta con... ¡Uy! Con esa Delphox. Vamos a ver si llegan. Si llega Inteleon. No llegó Inteleon. Por esos 100 puntos más. No llegó Inteleon. Por esos puntos más. Las Valquirias sacan. Sacan otros 100 puntos. Hubieran sido 200 con Inteleon. Bien ahí por parte de Caín. Asegura con esa Delphox. 321 a 225. Aquí el detalle. El detalle fue que Lapras fue a meter, el capitán, el buen Akai, fue a meter puntitos. Y ahí fue donde sacan puntos ellos. Uy, muy bien ahí por parte de Caín. Me gustó esa jugada, bien hecho por Caín. Nos vamos a datos de combate. ¿Qué tenemos por datos de combate? El mayor daño se lo queda Satoru por el lado de las Valquirias. El tanqueo de Nidorina y la curación respectivamente. Igual para Nidorina y Sublissi. Vamos a ver al equipo de los ídolos. Tenemos 57 por parte de Nekius. Bien ahí por parte de Nekius. El tanqueo de Akai. Y la curación de Jesse. Muy buena por parte de Jesse. Vámonos al siguiente encuentro, chicos. Regresamos en dos minutitos. Porque tenemos otro encuentro. Y ese estuvo bueno, me gustó, ¿eh? Al final, yo pensé que no iban por Rayquaza. El equipo de los ídolos lo trabaja muy bien. Y llega Caín con una Unite justa y necesaria. La hicieron muy, muy bien. Arrancamos una pausita y regresamos. Regresamos, muchísimas gracias por seguirnos, Jordi.
Muchísimas gracias también, Miguel, por ese gran follow. Visori, la primera vez que gano. Sí, he visto que luego apuestas y terminas perdiendo. Tremendo, Visori. Pero bueno, algo fue algo. No sé cuántos puntos hayas ganado, pero algo es algo. Y los ídolos contra las Valquirias. 1 millón. Ahí viene la recompensa. 1 millón va a costar una membresía Unite. El quien la llega a canjear va a costar 1 millón esa membresía Unite. Todavía no está la recompensa. Estoy diseñando todavía esa alerta, porque sí tiene que ser algo muy guau. Pero ya viene, así que sigan apostando. Valquirias, los ídolos. Denme un segundito. Y cambiamos de lugar. Estaba... Soy una Valquiria. Vámonos. Chale, le aposté a los ídolos 2K. Chale. Ganaron las Valquirias. Así son las cosas en este mundo de monedas, tickets, dinero. Todo es dinero. Aprende algo, dinero. ¿Qué ha pasado con MC Dinero? ¿Qué ha pasado con el buen MC Dinero? Necesitamos un intro y vamos a ver si lo llega a hacer él. Ah, espera. ¿Se imaginan? esperamos a dos Valquirias. Ya está Jesse, Akai, Fibnar, Slayer y Nekius. Esperamos a dos Valquirias y continuamos. Mientras tanto, se puso bueno, al final le pusieron el moño, dicen por ahí, ¿no? Sí. Es que aquí hay algo, ¿no? A Delphox le carga la Unite muy rápido y Caín. Ya, era un arriesgue. Y obviamente, pues, esa Unite es continua, ¿no? Dura creo que unos 3-4 segunditos. Unos 4-5 segundos, ¿no? Por ahí Erox tiene mejor dato, ya que es un main Delphox. Y pues sigue pegando esa Unite. Luego, pues, ya le quedaba bien poquita vida al Rayquaza. Y como dicen por ahí, mi buen PVC, le pusieron el moño y las Valquirias. ¿Saben cuál? También fue un detalle de que las Valquirias no pudieron anotar tan bien con Inteleon y venían otras dos anotaciones más porque el tiempo se acabó. Eso fue también lamentable para ellas porque iban a llevarse muy, muy buenos puntos. Muy buenos puntos, pero el tiempo fue que detonó esto. Ahí están entrando, por ahí nos falta una Valquiria y continuamos. Me mandaron un mensaje. ¿Qué dice? Ya. Nada fuera de lo normal. Todo bien. Esperamos a una Valquiria y continuamos. Empezamos otra predicción. Ahí está. Ahí va la predicción. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará este encuentro? Mi problema con las apuestas. Ahí está entrando Maurox. Parece que reinició. Tuvo algún reinicio. Vamos a mandarle un mensajito de buenas noches. Ojito. Go, Satoru dice ready. Esperamos a los ídolos, dice Nekius, go. Pues a su señal, ellos son los que mandan, nos vamos. Al siguiente encuentro. Ya vimos que fueron los baneos Umbreon y Slowbro. Así es. Aquí vamos de nuevo, ojo. Algo que me gustó mucho del encuentro es que al ser un torneo donde se gana por anotaciones, el quien haya metido más, el quien haya ganado por marcadores espectaculares, es donde en esta ocasión amerita ser el campeón. Las Valquirias tomaron mejor los Reyes y el X para abrir esas bases. Cambian muchas cosas dependiendo el modo de juego. Aquí lo estamos viendo. Sí vendieron la base de abajo, sí, pero rompieron y metieron puntos. Eso fue sencillo. ¡Umbreon! Es el baneado. Así es, el buen Umbreon nuevamente. No lo quieren al buen Umbreon. Tremendo, ¿eh?
y tenemos a Clefable. Interesante. El pick que llevaba Jesse ya no lo podrá ocupar. Vamos a ver con qué otro elemento support es el que lleva. Y seguimos mientras tanto. Mientras tanto, seguimos. Ahora viene la Delphox del otro lado y es Fibnar. Vamos a ver por ahí si llegan a hacer ese cambio, ese switcheo. Pero, seguimos viendo a las Valkyrias, Lolita y Nidorina. Hace rato llevó un Defender. Nidorina no cambia su Blissey. Bien ahí por parte de Nidorina. No cambia su Blissey. Yo quisiera saber si Nidorina es Atena, es Ate o es Trevenant. Ya que por ahí le mandaron saluditos. Pero yo creo que es Lolita, porque esa vez no había PVC, ya que sí estaba Nidorina. Saluditos a Lolita por parte de PVC que viene a apoyar. Y por ahí vi que en un comentario hace rato nombraron a todas las Valkyrias. Y a ver, no lo encuentro, no encuentro ese comentario. Yo creo que se me perdió en la horda que actualicé. Donde nombran a todas las Valkyrias. Y son bastantes Valkyrias. Raven, si estás por ahí, ¿cuántas Valkyrias son actualmente en su plantilla? Estaría muy bueno saberlo. También tengo enterado que salieron algunas. Y viene un Urshifu. Ojo con este Urshifu, promete demasiado. Viene Gudra a jugar. Así es, un Pokémon que lo bufearon después de que le hicieron un nerfeo. Lo volvieron a bufear, quedó igual. Si no es que inclusive hasta mejor. No sé, yo lo veo igual desde que salió. No sé, ustedes. Pero solamente por ese segundo de diferencia, ¿no? Tenemos partido, vámonos, preparativos finales. El equipo de los ídolos contra las Valkyrias. Continuamos. Y tenemos a Jesse en esta ocasión con Slowbro, Akai con Gudra, Fibnar con Delphox, Slayer con Glaceon, Nekius con ese Urshifu. Esos son los ídolos. Vamos a ver a las Valkyrias que lo ganan 1-0. Recuerden que esto es referente nada más. Maurox nuevamente repite Inteleon. Satoru con Nightels igual. Vámonos con los mismos picks. Lolita con Trevenant y Dorina con esa Blissey. Y solamente tenemos a Caín Bayo que cambia su Delphox por una Cinderace porque lo trae Fibnar. Aquí el equipo de las Valkyrias, la misma dosis, la misma fórmula que les funcionó. Solamente hay una mejora, solamente cambia por ahí ese Pokémon ofensivo. Tenemos a Fibnar y a Jesse en la parte superior. Akai con Slayer en la inferior y nos vamos a ver la jungla por parte de Nekius. 2-1-2 de los ídolos. Revisamos al equipo de las Valkyrias, Maurox con Sobul y Lolita con ese Phantom en la línea inferior. Tenemos a Bullpix de Alola con Chansey en la parte superior y cerramos con Caín y su Scorbunny en la parte de la jungla. 2-1-2 por las Valkyrias, 2-1-2 por los ídolos. Y por ahí vemos un poquito de reparto de experiencia. Mientras tanto ya aparece ese Indeedee. Ojito, a ver quién se lo lleva. Muy bien ahí de Akai metiéndose entre la maleza. Bien hecho por parte de Akai. Lo llegan a conseguir muy bien. Y qué buenísima kill por parte de ese Drizzly. Bien hecho por parte de Maurox. Ese crítico fue muy, muy, muy bueno. Qué buenísimo por parte de ese Drizzly. Tenemos 8.50 y en la parte superior el equipo de las Valkyrias hace gankeito acá. Y mientras tanto Nekius con su Urshifu en la línea inferior. No llega a pasar más nada, solamente fueron repartir experiencia cada quien con esas alterias. Y en la parte del ojo con la entrada que puede llegar a hacer aquí Nekius. Bien, son 3 contra 2. Esa Nightels tiene que regresar y puede llegar a sorprender. Bien por parte de Satoru. Estaba nada de irse. Ve que Urshifu está nuevamente y tiene que regresar. Bien hecho por parte de esa Nightels, de Satoru. Vamos a la parte de arriba. Uy, tenemos, ya cumplimos 2 minutos de encuentro y todavía no llegan puntos. Y aquí se necesitan puntos. Sea como sea, no hay puntos. He reñido el encuentro. Empezamos un poco ásperos. Ojito, que ya están cayendo los puntos. Y las Valkyrias dejan el minuto 8 por ir a meter. Y son
60 puntos, se adelantan las Valquirias y vienen 30 más por parte de Caín. Bien ahí Nidorina para mejorar el score. Se queda bien ahí, van a ir por ese logro. Buenísima entrada de Nekius, que está sorprendiendo con su Urshifu. Están pegando, buenísima, doble kill. Esa se la quedó Slowbro, esta sí se la queda él. Racha de dos de Urshifu y ahora dan la voltereta. Revientan base, 90-90, bien hecho. El equipo de los ídolos mete todos los puntos arriba con 10 de overcut. Y aquí abajo solamente hay reparto de puntos, pero tenemos 90-90. Reñido. Solamente fueron cuestión de segundos para ver que seguimos empates. Vamos a la línea inferior. ¿Qué tenemos en la línea inferior? Es un Rey Steel. Bien, tenemos un Rey Steel. Hace rato fue el partido de los Rey Ice, y ahora viene un Rey Steel a poner un poquito de sabor al juego. Y aquí sí vinieron, aquí sí vinieron las Valquirias. Este es bueno y también es bueno lo que acaba de hacer Caín allá arriba. Muy bien, se queda con ese Rey Ileki. Y mientras tanto este Rey Steel va a ser para el equipo de los ídolos. Bien ahí asegurado por el Urshifu de Nekius. Bien, ya viene bajando Caín. Le revientan la base el equipo de las Valquirias. 110 a 90. Y ojo, ahí está el buen Balta. Saludito, mi queridísimo Balta. Trae dividir dolor, Lolita, por esos tanques. Bien hecho, Lolita. Ojo, bien ahí. De nada tiene retenerlos. Mejor dividirnos dolor y les pegan a todos. Bien hecho por parte de Nidorina escoger esas 7 habilidades. Y esta teamfight la gana en la base el equipo de las Valquirias. Viene contragolpe, vamos a ver si se manifiesta con buenos puntos. Estos son buenísimos. Acaban de aplicar una como la que vimos hace rato para asegurar Rayquaza. Buenísimas por parte de Fibnar asegurando ese bloqueo con racha de dos. Nos vamos y viene contragolpe. Viene contragolpe. 25 por parte de esa Delphox que no la dejan puntuar. 30 por parte de ese Glaceon. Se queda a defender Trevenant junto con esa Nightels. Bien ahí. 145 a 120. Sí llegaron a puntuar en la línea inferior el equipo de las Valquirias. Se bajan a Slowbro. Muy buena kill por parte de Maurox con su Inteleon. Ya se empieza a ver Inteleon, por esa movilidad, ese camuflajeo. Esa Unite que permite tener esa visión de espía, así como si fueran rayos X. Me gusta, me gusta esa Unite. ¡Ah, caray! Lo trae. ¡Caray! Lo trae con la habilidad que se suele ver muy poco. Se necesita mucho maineo, tener ese tiempo, tener esa calma para hacer ese sniping. Bien hecho por ese dirían por ahí, ese one shoteo. Bien, Maurox ahí. No lo había visto, no me había percatado de eso. Que él traía, 19 y 18, Nidorina cuidando, ya viene esa Nightel, lo recorre muy bien, tremendo, Muy bien, ahí la cobertura defensiva, lamentablemente son dos contra todo el mundo, va a puntuar Nekius, 40 puntos allá arriba, el Inteleon de Maurox. Se queda con ese Rey y revientan base el equipo de los ídolos, da voltereta, pero no va a llegar Delphox. No va a llegar Delphox, se queda 14 nuevamente. Las Valquirias están dando partido muy bueno contra los ídolos. Y se va Inteleon, no va a aguantar por más que lo intente, por más que se camuflajee, por más que la misión sea escapar de ahí, no se puede cumplir. Ya es una misión totalmente imposible. Ahora sí que esa sí fue una misión imposible. 179 a 231. Tenemos 3 con 30 y esta base está bien cuidada. Ojo, lo que se podría decir, porque está 23 para lo justo. Y aquí, ojo, con esto. Ojo con esto, Sobert. Inclusive las Valquirias pueden ir a buscar uno por uno por ahí. Inteleon, puede ser Inteleon el que puede ir con el buen Maurox a buscar esa anotación. O inclusive a mejorar el overcut. ¿Qué están haciendo los ídolos? Todo tranquilo por parte de los ídolos. Vamos a la línea inferior. ¿Qué está pasando por parte de acá? Están esperando a ese timing de ese Leki. Por allá Nekius cuidando que nadie pase. Él sabe que van a ir a buscar esos puntos. Se topó con Nightels. Tremendo. Tremendo. Por ahí va también Lolita. Ojo, a buscar un poquito de coordenadas para decirle a sus compañeras y compañeros que están por ahí cercas.
Ojo, que acabando este encuentro tenemos al proyecto, así es, al proyecto Dynamax contra el equipo de Eternals. Ayer jugaron los Eternals cerrando la ronda, hoy son los segundos en jugar en esta apertura de ronda 2. Se iban a inclinar por el Regieleki, el equipo de las Valkyrias. Solamente está Glacian, lo van a empezar rapidísimo. Lolita cuidando a ese Glacian que no llega a pasar. Y no, es pan comido para Kayn. Y ahí viene Inteleon. No, esto lo hicieron rapidísimo, bien hecho por las Valkyrias. Muy, muy bien trabajado. Mientras tanto, en la línea inferior, ¿qué tenemos? Tenemos a un Rey Steel. Uy, 15 segundos. Y el Steel, sí, evidentemente va a ser para el equipo de los ídolos. Vámonos a la parte del centro. Empiezan a posicionarse el equipo de las Valkyrias. Dejaron pasar el Rey y rompieron. 251 a 233. Buen soneo por parte de Sadelfox. Se dieron cuenta y Nidorina se va a quedar ahí a recibir todo el daño. Por ahí está Nidorina, bien con esas bombas huevos. Se metió demasiado, está en peligro. Se va muy buena kill, dejando 5 contra 4 en desventaja el equipo de las Valkyrias. Muy buena Yunaida ahí por parte de ese Inteleon. Empiezan, ojo, puede ser aquí muy buena la que lleguen a conseguir. No, Inteleon guanchoteó. Uy. No, y también lo que pega Glacian. Pega demasiado. Yo sigo creyendo que es de los que más pega. Racha de dos. Muy bien ahí conseguida. Caí nuevamente. Tal vez a buscar el milagro. Viene Nidorina nuevamente. Vamos a ver si es capaz de robarse ese Rayquaza con un huevito. Si lo roba va a ser increíble esto, Si lo roba va a ser increíble. Uy, estuvo a nada de robarlo. Vamos a ver si llegan a romper escudos. Corre, corre, como delincuente ese Glacian. Uy, es que esos críticos pueden ser muy buenos. Le rompen el escudo a ese Glacian. 48 por parte de los ídolos. Revientan base. 329 y viene Delfox a entrar con esos 50. Uy, no, buenísimo de Mauro. Buenísimo de Mauros. Ese sí deben sacarle clip. Ese sí deben sacarle clip. Fue un disparo certero increíble, Increíble ese disparo que acaba de hacer Maurox para quitarle ese escudo. Defendió los puntos muy bien el equipo de las Valkyrias. El equipo de los ídolos saca ventaja, Saca ventaja en este encuentro. Y buen partido, Buen partido, se gana con la mínima. Buenísima por parte de Akai Sugudra. Ya no tienen escudos. Nadie tiene escudo, Urshifu cayó. Slowbro, solamente cuenta con escudo. Puede ir a buscar algo, Slowbro. Quedan 13 segundos. Está muy distante esto. Solamente nos vamos a ver a Kai. Que acabamos con esta toma tanque contra tanque. Increíble duelo. No sé quién aguante más en un duelo one to one. Se acabó, chicos. Gana el equipo de los ídolos este encuentro. Previo al tipo planta. Muy, muy buen encuentro. Kai, jugador del partido, el capitán con ese Gudra, 2.6. 89 de MVP. Vamos a ver a Satoru. Ojo con esa Nightels. 7 kills. El killer en este partido fue Maurox. Y bien hecho, bien merecido. Por ahí con esos dispositivos. Está difícil disparo certero. Tienes que tener muy buen timing para eso. Y buena posición, más que nada, Fibnar, 4 y Slayer con 5. Vámonos a ver los datos de combate. Y 54.000 de Fibnar por el lado del equipo de los ídolos. Tenemos del lado del daño sufrido muy bien Akai, y la curación también es de Akai. Revisamos a Satoru, el mejor daño del encuentro con esa Night, con esa Vulpix, esa Nightels de Alola. Estaba pensando, no sé por qué se me cruzó el dato de Vulpix. El tanqueo de quién, de Nidorina, y la curación de Nidorina. Vámonos al siguiente encuentro, regresamos en 2 minutos. Hagamos predicción en esa pequeña pausa. Regresamos para el encuentro tipo planta.
Mission complete. Regresamos con Volví a ganar, Agosto, vienes con todo. Bueno, recuperé 1,600. Ojo. Ya sabes, ¿no? Recuperar. Bueno, no sé si cuánto perdiste, ¿no? Aquí el punto es cuánto perdiste en la anterior. Cambiamos de posición. Viene el encuentro temático tipo planta. Aquí es algo bien. Vamos a ver buenos picks. Va a aparecer Eldegoss. Va a aparecer Venusaur, Sarina, Leafeon, Decidueye y Trevenant. Es algo que yo creo que está muy, muy, muy bien equilibrado. Y ahí está Akai, ahí está Slayer, ahí está Jesse, ahí están todo el equipo de los ídolos. Esperamos a las Valkyrias. Mientras tanto, bienvenidos a todos los que van ingresando. Buen provechito a todos. Y arrancamos encuentro tan pronto ingresen las Valkyrias. Este es el tipo planta, así es, ahí están las Valkyrias. Satoru, Maurox, Faa. Ojo, aquí hay un cambio. Faa es el cambio por parte de las Valkyrias. Y nos vamos a ver ahorita quién más ingresa. ¿Cuántos perdiste hace rato, Erox? ¿Cuántos fueron los que perdiste? Estaría interesante ver. Saber, más bien. Ahí se están acomodando las Valkyrias y los ídolos. Tenemos hasta el momento, a ver si así hago mi calculadora rápida, 646 por el lado de los ídolos. Y del otro lado tenemos 611. 616 por el lado de las Valkyrias. Hay cambios. No veo a Nidorina. Entra Faja, yo creo que se pronuncia así, ¿no? Viene el siguiente encuentro. Y nos falta un ídolo. Ahí está el Slayer. Y una Valkyria más. Por ahí vi que salió alguien. Salió Caín. Va a ver. No, espérense. ¿Entró Caín? ¿Quién salió? Y va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Mientras tanto, salió. Ha entrado. Parece que nadie salió. Estaban mal acomodados. Mandamos la nueva predicción. Y es momento de predecir. Falta una Valkyria. Y yo creo que es Nidorina la quien va a entrar. Ya que muchísimas gracias por seguirnos, Alex Doit. Muchísimas gracias, mi queridísimo Alex. Falta una Valkyria y pues espero que no tengan problemas. Y arrancamos y no sé qué pase con las Valkyrias. Espero que esté todo bien. Visori ganó nuevamente, ojo. Aquí quién era la apostar. Vamos a ver si gana Visori en esta. Le pregunto a Raven si está todo bien. Son como 20 chicas. Ahí está Kuro. Ojo. Kuro. ¿Será Kuro? BKR Kuro. Ojo. Vámonos. No.
El encuentro tipo planta está por comenzar. Dice Maurox ready. Esperábamos la confirmación del equipo de los ídolos. Y Fa. ¿Es Fa o Faja? ¿Cómo se pronunciará? ¿Fa? Vamos a decirle Fa. Pap. Caín Bayo salió de la antesala. Ah, caray. Volvió a entrar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? La sacó de la antesala. Vamos a preguntar si otra vez Go. Una pregunta. ¿A ustedes les gusta esa música del juego? Lo pregunto porque... no sé, que como que esa música... Dice Nekius, Go, vámonos. Como que siento que no es... esta sí como que se oye más de Poké. La otra no sé. No sé. Yo no he jugado tantos juegos de Pokémon. Ahora sí que no sé si por ahí tengan una música igual. Estaría interesante ver. Ahí viene Sarina. Ahí viene Sarina. Es lo que me gusta de estas rondas temáticas. Que hay Pokémons que no se ven. Y es hora donde el momento de brillar es ahora. Vemos picks exactamente iguales. Puede ser un Mirror Match. Ahí está otra Sarina. Interesante. El que no está es Decidueye por el equipo de los ídolos. Pero está Trevenant. Viene más completo. Viene con cada uno de un rol. Ojo. Y del otro lado vienen dos ofensivos. Vámonos. ¿Qué tenemos? A Maurox, cinta azul con Decidueye, Satoru con Leafeon, Eldegoss. Este ingreso por Kuro. Caín Bayo, cinta verde con esa Sarina. Tenemos a Fa con Binazor, cinta azul. Esos son las Valkyrias, los ídolos. Akai con Trevenant, Slayer con Sarina, Jesse con Eldegoss. Y todo bien, vamos a revisar por el lado de los ídolos. Tenemos a Nekius en la parte del centro, Bulbasaur en la parte superior con Glossifur. Tenemos a Bonsweet en la línea inferior con Phantom. 2-1-2 por el equipo de los ídolos. Las Valkyrias, Bulbasaur en la parte superior con un Eevee que va a ser un Leafeon en un momento más. Ojo con esta, skin de pirata por parte de Caín. En la parte del centro, Glossifur en la línea inferior. Acompañando a Rowlet por parte de Maurox. 2-1-2 por parte de ambos teams. Y aquí pueden caer kills. No se le escapó nada a Slayer. Una muy buena kill en el arranque del partido. Y el equipo de los ídolos arranca deleteando en la línea inferior. Ojo con Leafeon, que otra vez lo hizo rapidísimo Nekius. Faja, ojo, fa. La música de Jojos. Pon una de rock. Sí, le voy a cambiar la música. Voy a cambiar la música. Porque sí, como que... Esto sí se me hace muy, muy raro, ¿no? Siento que todos los días es mi cumpleaños. Así es, minuto 8:50 y tenemos a Caín y tenemos a Nekius. Ojo con la entrada de Caín. Ojo con la entrada de Caín. Llega Satoru a rematar. Uy, se la quedó Bulbasaur. Se la quedó Bulbasaur. Muy bien ahí por parte del equipo de las Valkyrias. Mi queridísimo Niwatori, muchísimas gracias por esa raid, mi bro. Muchísimas gracias por esa raid, mi brother. Y no tengo las alertas, ¡ah, caray! ¿Qué pasó con las alertas? Ahí están, nadie me dijo nada. Muchas gracias, mi querísimo Niwatori. Ahorita te damos un show. Bienvenidos. Vienen del torneo, ojo, vienen del torneo. Muchísimas gracias, buenísima entrada. Vamos al minuto 8. ¿Qué va a pasar en el minuto 8?
¿Qué va a pasar en el minuto 8? ¿Quién llega al minuto 8? Nadie, ojo, rapidísimo que limpia la zona, bien ahí. Vayan a seguir al buen Iwatori, vayan a seguirlo. Estuvo casteando junto con Blake, no sé si venga Blake también. El torneo de los Tut, no sé si hoy hayan sido las finales, no sé si hoy se coronó alguien campeón de la Copa Tut de aniversario. Saludos a mi queridísimo Chevas y a todos los Tut de Unom Team en su copa. 13-6. Las Valkirias. Todavía van abajo en el marcador. Esperando Slayer, esperando en el minuto 7:20. 3 contra 3 tenemos aquí. Y allá arriba es un 2 contra... No, es 2 contra 1 porque ya viene el de Goz a la línea inferior. Van a buscar ese rey que aparece. 9 segundos y contando. Ya tenemos a Decidueye desde el campo. Ya está Decidueye. Uy, buena flecha por parte de ese Decidueye. Viene entrando un rey Steel a la línea inferior. Vámonos. Vámonos a ver allá arriba al Ivysaur y al Leafeon por parte de... No, lo limpiaron rápido. Muy, muy bien que lo limpiaron ahí. Mientras tanto, ese Rey Steel no lo tocan todavía nadie. No lo toca todavía nadie. Slayer se puede ir. Decidueye, buenísima. Punta sombría para llevarse esa kill. Muy, muy, muy bien. El Degos también se va. Ojo con ese Trevenant que si empieza a pegar, todavía no tiene Unite. Todavía no tiene Unite. Una Unite ahí no hubiera caído de perlas. Hubiera caído de perlas una Unite ahí. Mientras tanto, ese Rey Steel siendo azotado por el equipo de los ídolos. Vamos a ver si se lo llegan a quedar. Muy bien ahí el Leafeon de Nekius asegurando. Viene contragolpe. Por ahí viene ese Ivysaur. Akai, ojo con Akai que se quedó muy tocado. Buen rayo solar matador, lamentablemente. El equipo de los ídolos se queda con la base, lamentablemente para las Valkirias. El equipo de los ídolos se queda con esa base. Tenemos experiencia en la parte del centro. Y vamos a ver por allá Nekius, que está buscando meter 40 puntos. Por ahí está Eldego, se los va a llegar a impedir. Sabe que se tiene que ir. Solamente fue a ver si andaba alguien por ahí. Sarina se mete en problemas. Bien ahí, se va Slayer. Muy buena kill que consiguen en la parte de la jungla. Se rompió base en la parte superior con la entrada de Selecki. Mientras tanto, la línea superior sigue intacta, al igual que la línea inferior. Nos vamos a la parte del centro, donde todavía no hay nada. Pensé que había algo porque vi mucho, mucho ahí. 14 de Zeldegos que sí los va a llegar a notar. Muy bien ahí. Tenemos ventaja del equipo de las Valkirias. 113-96. Buenísimo. Uy, Unite. Pensé que era bueno, pero fue terrible. Fue terrible ese Unite. La furia tropical de ese Venusaur quedó a secas. Quedó para nadie. Quedó simplemente para que en esa Unite, en ese suelo, tuvieran nacimiento unas bellísimas flores. No pasó más nada. Vamos a ver ahí arriba a ver el Regieleki. Tenemos al Regieleki en la parte superior. Y vamos a ver quién se lo llega a quedar. Bien ahí. Ojo que tenemos fight. Entró mal Satoru. Muy bien ahí. Esa Unite de ese Decidueye fulminadora con esa Rafa. Uy, Sarina entró a morir. Qué toma. Y Nekius se va. Racha de 2 de ese Decidueye. Racha de 3. Racha de 4. Vámonos. Inclusive pudo llegar a ser penta. No, porque cayó uno antes del equipo de los ídolos. Cayeron los ídolos. Sarina con Caín asegura muy bien. Y en compañía de ese Venusaur, ya solamente llegó el Decidueye de Maurox. Vamos abajo. 40 puntos de Leafeon. Bien ahí por parte de Satoru. 40 puntos y el equipo de las Valkirias manda regalo al Trevenant que está ahí en la base. Le mandó un buen regalo. Así es, él va a ser el que va a pagar la factura eléctrica. Ese buen Trevenant. Empiezan a limpiar zona. Por ahí tenemos al Degos que también se va. Qué buen botón de escape. Y le llega a esta Unite. Fue buenísima racha de 2 de ese Venusaur. Acaba de quitarse esa mala espina que había tirado hace unos minutos. Y con esta llega a contrarrestarla. Tenemos Rey Ice. ¿Y quién se lo quedó? Mi queridísimo Venusaur. Muy bien ahí por parte de los ídolos. Con Fibnar. Mientras tanto, Trevenant necesita un poco de ayuda. Porque todavía le falta a ese Regieleki. Luego Regieleki también se pone insano. Se pone insano el Regieleki. Ya, todo bien.
Y tenemos ventaja del equipo de las Valquirias. Enhorabuena. Estos puntos le ayudan muchísimo en la tabla. A escalar en la tabla. Y viene el proyecto Dynamax en un momento más, que es el... es el equipo que va comandando la liga. Así es. Va comandando la liga contra otro equipo. Ahorita les comento cómo están las cosas. Porque todavía tenemos Team Fight. Y Caín va a ir a buscar. Se dio cuenta. Uy. Vienen por Caín. Caín se mete en problemas de gratis. De a gratis se metió en problemas, Caín. Tenemos 2.26. Y ahí arriba tenemos a un Lecky. Ojo, que tenemos a un Reggie Lecky. Y viene el proyecto Dynamax contra el equipo de Eternals. En 2 minutitos y contando. Mientras tanto, este Reggie, 10 segundos, ya nadie se lo queda. Está difícil, está complicado. Es imposible. Es imposible ya. Vamos a ver al Rayquaza y su entrada majestuosa. Como siempre, ahí tenemos a este Pokémon legendario que cambia partidos. E inclusive es como el maestro al final del semestre. Aunque no hayas hecho nada, te puedes pasar. Hola, 153-96. Lo pierde el equipo de los ídolos. Se bajaron a Eldegoss. Muy bien ahí. Se llevan al support. Mientras tanto ya regresa. No, regresó rapidísimo. Rapidísimo que regresa ese Eldegoss. Se acaba el tiempo. Y alguien tiene que hacer ese Rayquaza. Ese Rayquaza tiene que caer porque todavía quedan bases principales. Una en la línea superior y otra que está completita. Está completita y la otra en la línea inferior con 26. Ojo, por ahí está Caín cuidando que nadie se sobrepase. Por ahí ponen la alerta de que vayan a notar. Que alguien lo haga. Unite buenísima por parte de ese Venusaur. Rayo Solar también, matador. Por ahí el muñeco Chedinga haciendo de las suyas. También vemos caer. Ojo a Sarina. Y ahora viene ese Decidueye. Vamos a ver si llega a conseguir algo. Le metió velocidad de ese rayo solar que no llega a conectar. Venusaur se fue con Unite. El Venusaur de las Valquirias se fue con Unite. Vamos a ver mitad del Rayquaza. Decidueye con una flecha. Una flecha. Se lo quedó el equipo de los ídolos. Llegó tarde, un milisegundo esa flecha. Esa puntada sombría. Le faltó por ahí. Llega a rozar. Mientras tanto, ese Venusaur rompe también el Trevenant por parte del equipo de los ídolos. Bien por el capitán acá. Y rompe también Jesse. Y en la parte del centro viene Sarina. Por esos 100 puntos. Se acabó el equipo de los ídolos. Se lleva en este primer encuentro de la ronda 2. Se lleva buenísimos puntos con estos que acaba de anotar. Todos metieron esos 100. Dándole la voltereta al encuentro. El equipo de los ídolos se queda con muy buenos puntos. 610-193. Fa, jugador del partido. Y tenemos a Nekius. Bárbaro. 11.4 de Nekius. Tremendo partido que acabamos de ver. 193-610 el equipo de las Valquirias. Maurox, muy buenas kills. Acaba de ser el buen Maurox con ese Decidueye. Del otro lado, las kills se las queda evidentemente el antes mencionado, el buen Nekius. Asistencias de Jesse muy buenas. Y del otro lado, Kuro, el cambio. Vámonos a los datos de combate. 60.000 por parte de ese Decidueye. Interesante que el equipo de los ídolos en los daños no haya sobrepasado los 50.000. Ojo, mayor daño el buen Maurox. Mientras tanto, el tanqueo se lo queda. Por poquitito fue el buen Kuro. Ojo, con 57.000 y la curación, evidentemente, se la queda Jesse por 6 puntitos ante el Trevenant de acá. Y vámonos a ver al equipo que comanda la liga, el proyecto Mew Dynamax contra el equipo de Eternals en un momento más.
Estamos de vuelta, así es. Bienvenidos todos a los que acaban de ingresar y muchísimas gracias por seguirnos. Ahorita claro que sí les damos su mención a los que nos siguieron en esta transmisión. Muchísimas gracias. Ya tenemos al equipo de Proyecto Mew Dynamax contra el equipo de Eternals. En un momento más arrancamos. Vamos a preguntarles si ya es que están listos. Dice Luffy ready. Y Connor también dice go, vámonos. Arrancamos el proyecto Dynamax Mew contra el equipo de Eternals. Vámonos. Tenemos arranque de este encuentro y nos vamos a la fase del veto. Ayer el equipo de Eternals sacó buenos puntos a pesar de que perdió el partido. Y eso lo tiene. Así es. Lo tiene en quinto lugar de la tabla con 1214 puntos y 1825. El equipo del proyecto Mew Dynamax es el equipo hasta ahorita que ha metido más puntos, el equipo que ha dado más espectáculo, el equipo más anotador, goleador, como lo quieran llamar, contra el quinto que ayer jugó cierre de ronda 1. Ahora le tocó jugar seguidamente, ¿no? Esta forma en cómo se maneja el rol es algo adecuada. Algunos juegan continuamente y algunos descansan y van planeando los partidos. Fase de... ¡Uy, Lucario! ¡Caray! Lucario en van. Lucario. Interesante, ¿eh? Lucario y Umbreon. Esto pinta bueno, ¿eh? Pinta bueno para tener un buen encuentro. Mientras tanto, se inicia la predicción. Así es, iniciamos predicción entre el equipo de Eternals y el equipo de Proyecto Mew Dynamax. Viene Makima y hacen Fénix a escoger. Es un Mew. Este Mew yo sé para quién es. Este Mew yo sé para qué lado va. Este Mew. A mí no me engaña. A mí no me engaña. Este es nada más y menos para el buen Eric Zero. Por ahí cerramos con el buen Balta. Arcanis y Connor son los siguientes en elegir. Por ahí no veo al buen Erox. No lo veo todavía. Yo creo que va para el segundo encuentro. No va para el segundo encuentro. Cerramos la fase de elección. Y ya está todo completo. Este pick fue el que le dio en los jugadores de la ronda 1 al buen Balta. Que fue el mejor ágil. ¿Por qué fue el mejor ágil? Aparte de que ahora sí que sembró el terror, ya que fue vetado en el siguiente partido. Jugó muy bien. Estuvo haciendo lo que hace un ágil: subir y bajar, buscar kills. Y lo jugó magníficamente. Eso es lo que lo detona como mejor jugador de la ronda. Y tenemos a Connor. Un solo partido fue totalmente, en el cual él demostró ser el mejor ofensivo. Hizo una penta, hizo kills, metió daño. Estuvo increíble. El buen Connor. Vámonos. Arrancamos. Proyecto Mew Dynamax contra el equipo de Eternals. Jupa con Zar Fireware, con Slowbro, Luffy con Lapras, Arcanis con Delphox, Connor con Gardevoir. Revisamos el otro lado, tenemos a Gera con Trevenant, cinta premium por parte del buen Eric Zero, Makima con Dodrio, Asen Fénix con Clefable y cerramos con el buen Balta y su Leifion. Vámonos al encuentro. Interesantes picks. Ojo con esa skin por parte de Delphox, la del pase de batalla. Y también tenemos otro pase de batalla y es de Mew. Tan pronto salió Mew le dieron su pase de batalla. Ya hizo un año que salió Mew. Pasa de volada. Pasa rapidísimo el tiempo. Tan rápido
que ya cumplimos 2 años en Pokémon Unite, ojo. Y Mew hace un año era el Pokémon que era la sensación. Ahora es su contraparte, es Mewtwo. Vámonos, ronda 2 de la Liga Johto, arrancamos. Vamos a pausar el encuentro en lo que regresa Jupa. Bueno, ya está todo bien con su pupa. Ok, avísenme porfa cuando pase algo para yo darme cuenta, ¿va? Porfa, Erox. Buenas noches, chicos. Quito pausa en 30 segundos, ¿vale? Ya está bien con el pupa. Vale, bueno, éxito, buena suerte, bye. Esto de estar en el Discord es mucha comodidad, es mucha comunicación, ya está todo bien. Se quita en 15 segundos y contando la pausa, porque Jupa tuvo detalle. Parece que no entendieron la dinámica del Discord, todo bien, vamos a seguir. Cuando pase algo tienen que venir a mi Discord y pues notificarme, ¿no? Y también cuando ya esté todo bien. Tenemos a Luffy en la parte superior con ese Lapras. Jupa en la línea central apoyando a Connor con su Ralts. Slowpoke en la línea inferior con Fennekin. 1-2-2 por parte del equipo del proyecto Mew Dynamax. Jera, qué buen tanque es Jera. Muy, muy buen tanque que es Jera. Por ahí está el buen Eric Zero. Esta es jugada casi patentada del buen Eric Zero que viene a robar. Pero esto es más bien por parte de su coach. Por lo que yo tengo enterado. Vámonos a ver al equipo de Eternals allá arriba. Ya hace el ganqueito el buen Balta en el minuto antes del 8.50. Minuto 9.7. Ya estaba aquí Balta. Rápido, bien, bien. Y efectivo el buen Leifion por parte de Balta. Ya también viene buen apoyo por parte del Zarf. Y tenemos 13 en la canasta por parte del equipo de Eternals. Nos vamos a la parte del centro, bien hecho ahí, ojo con Dodrio, con Pico Taladro, recorre muy bien al equipo del proyecto Mew y Dynamax, bien hecho. Vienen puntitos por parte de Asen, vamos a ver si no lo llegan a corralar, alcanza a escapar o no, buenísima racha de dos de esa Lapras. Se la regresaron al equipo de los Eternals y ahora se queda nada más la jungla a defender. Vamos a ver si llegan a caer puntos, la presión ya también viene Jupa por parte del Zarf, él fue el que sufrió el más daño. Vamos a la línea inferior a ver al equipo del proyecto Mew. Por ahí está Arcanis con su Delphox. Rapidísimo que Delphox en el arranque del encuentro ya está en la etapa 3. Y mientras tanto Decidueye la tiene que sufrir. Inclusive está en el set de habilidades, ¿no? Vamos a la parte del centro. ¿Quién se está posicionando? Buena. Y bien hecho por parte del equipo de los Eternos. Los Eternals, bien hecho, ahí va Luffy, se está metiendo con toda la convicción del mundo. Y aguantar Luffy, bienvenido Picasso, muy buenas noches brother, ¿qué tal, cómo estás? Ahí también está el buen Jet, ojo, saluditos a todo el Aura, al equipo de Aura Stars.
45-2. 6 más. Ojo, 6 más por parte de ese. Uno más, ¿cómo de que no? Vámonos. A ver, ya está el timing, ¿eh? Ya está el timing para el siguiente Reggie. Vamos a ver quién se llega a quedar con esto. Mientras, por ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Puede llegar a ser una muy buena colección de kills. Parece que no, parece que solamente están escatimando ambos teams en esta cuestión de... por ahí está el Dodrio del buen Alarak, que lo conocemos más por Makima. ¿Qué está pasando? Vienen por base. Por allá el equipo del Proyecto Mew decidió el rey, ¿eh? Esto se vio con las Valquirias, que decidieron romper bases, buscar esto, pero también dejan una pequeña, así es, desventaja en esto, que a Jupa le quitan su, ahora sí que su movilidad. Vienen a defender el rey, pero esto va contra base. Y mientras tanto, el rey Steel se lo asegura muy bien. Balta con ese Leifion. Y ahora vamos a ver ese contragolpe. Sabe Balta que tiene que esperar. Sabe que tiene que aguantar unos segunditos aquí. Y en el minuto, ojo, minuto 6:22. Y tenemos a Lapras con el buen Luffy entrando por esos, por ese altar y ahí esos Swabbles. Allá se queda a defender Trevenant, bien hecho por parte de Hera. Ojo que le dejó una vallita a Jupa. Ah, no bueno. Queda divoso. Buenísima del Zarf. Buenísima del Zarf, dejándole una valla a Trevenant. Bien. Dirán por ahí, rehumilde, vámonos. Soberbio, vámonos a la línea inferior. Tenemos a Lapras ahí llevándose una muy buena kill. Se la regresaron. La vallita era un señuelo, un anzuelo, y esa era la perdición. Así es, el marcador todavía no se mueve. Están buscando ese espacio para anotar. No, pero está muy bien custodiada esa base de abajo por el equipo de los Eternals. Vea nada más, 1, 2, ya se fue Dodrio, 3 elementos. Por ahí también está Leifion cerca, por si algo se necesita, está ahí. Le meten canto a ese Dodrio. Ojo, vamos a la línea inferior nuevamente. Esta base está muy, muy bien cuidada. Aquí ya está algo tocada. Esa valla, ahí sí está bien puesta. Ahí sí es como tiene que ir. No hasta el otro lado. Tremendo, muy bien ahí. Muy bien ese Jupa. Mientras, ese Dodrio de máquina, Makima buscando. Se llevaron a Leifion. Buenísima kill de la Delphox. Muy buena kill por parte de Arcanis y su Delphox. Limpiecita, bien hecho, ahí giro fuego para soñar, bien hecho por parte de esa Delphox. Vamos allá arriba, que tenemos al Rey Leki. Tenemos al Rey Leki. Mientras tanto, la Unite de la Delphox, buenísima, junto con la Unite de la Gardevoir, limpiando la zona. Queda Balta, la expectativa, racha de dos. Vamos a ver si llega a entrar, y Gardevoir asegura con Connor. Muy bien ahí Connor asegurando este objetivo. Mientras tanto van a buscar la línea inferior. Viene Dodrio rapidito. No, Dodrio viene muy muy bien. También Trevenant. Y si era contragolpe, no se... ¡Uy! Buenísima por parte de Zarf. Activa el portal a Unite. Tenemos a Jupa desatado. Y van a fulminar rápidamente a este Rey Rock. Si Cero lo roba, increíble, ¿eh? Buena por parte de Delphox. Ahora segura Arcanis. Detienen al Dodrio de Makima. Muy bien ahí por el Proyecto Mew. Dynamax, excelente cacería que estamos viendo. Y ahora viene contragolpe o no. Se queda Clef allá arriba. Creo que es la única que se queda a defender con el buen Ascen. Sí, así es. Se queda a defender ese rey. Y mientras tanto, el Proyecto Mew esperando el momento para ir por esa base de la línea inferior. Acá arriba defienden muy bien. Y el equipo de Eternals por ahí va a ayudar. Dodrio, ya ayudó Dodrio. Bien por parte de Makima ayudando a sus compañeros. Tenemos 3:20. Y el equipo del Proyecto Mew lo pierde 167 ante 89 por el equipo de Eternals. Muy bien ahí el equipo de Eternals, que viene de cerrar la ronda 2 en unos partidazos contra STK muy muy buenos, alto espectáculo. Y ahorita un minuto para el Rayquaza, y por ahí está Lapras, por ahí está. Nada más. Ya se dio cuenta que por ahí Eric Zero se va. Aquí el problema es que por ahí está Trevenant también. No se la van a vender fácil a ese Lapras.
tiene que ir a buscar Lapras. Ojo que ya se fue Trevenant. Iván, uy, le abrió portal. Yo creo que el momento es ahora, lo sabes, a Lapras, 40 puntos por parte de Luffy. ¿En qué momento? ¡Buenísimo! ¿Y acá qué está pasando? Están tratando de buscar ahí esa base. Bien ahí por parte de ese regreso y buen portal por parte de Zarf. Buenísimo portal. Buenísimo portal por parte de Zarf. Mientras tanto el Rey Ileki se queda intacto todavía. Todavía se queda intacto. Y por ahí están buscando a Makima. Muy bien ahí Makima recorriendo ese Slowbro. Entra Balta y todos le empiezan a pegar al buen Fireware. 129, esa anotación de Lapras acorta la ventaja que tiene el equipo de Eternals. Pero aún así, aquí sí tienen que ir por el Rayquaza. Y Eternals lo sabe. Sabe que el equipo del proyecto Dynamax con este marcador no le haría ni cosquillas a los puntos que lleva en este momento. Makima lo sabe. Aquí la gran ventaja del equipo del proyecto Mew es que tienen a Koopa en el campo. Koopa puede mandarlos a anotar y traerlos en el momento que lo decida o que lo requiera a su equipo. Pero mientras esté vivo, vamos a ver si se llega a concretar esas anotaciones. Por allá Makima un poquito. Incomodando a esa... Uy, bajaron a Delphox, bajaron a Balta. 4 contra 4, activan portal. Buenísima, Unite de Connor, pero se la tiró al tanque. Pero aún así llega a ser muy buena. Están cayendo los Eternals por ahí. Ese Dodrio de Makima, vamos a ver si llega a conseguir una kill. Se quedó pegado. Asen se va, se está recuperando muy bien por parte de ese Dodrio. Los dos tanques se quedan mientras regresa Delphox, regresa Balta, regresa Trevenant. Makima se fue, 50 por parte de esa Lapras. Viene Leifion y viene Trevenant, lo llegan a impedir. Bien hecho, mientras tanto se está acabando el tiempo. Tenemos partido y vamos a ver. La Delphox, ojo con Delphox, tiene Unite, Delphox la puede hacer muy buena en caso de que el equipo de los... Se están metiendo en problemas, Delphox alcanza a escapar muy bien, tira la Unite, va a ir por Eric, cero. Esta Unite sigue pegando y lo aseguró Delphox con esa Unite, tremendo Arcanis. Acaba de dar la partida para el equipo del proyecto Mew. 33, le quitaron el escudo. Koopa avanza y dice, bonita. Uy, 44 y 50 al doble. Nos vamos con victoria del proyecto Mew. Dynamax, Slowbro llega a meter esos 5 o no. No los llegó a meter y el proyecto Dynamax se queda con una victoria. Muchísimas gracias, mi queridísimo perro 270, por ese follow y seguirnos. El equipo del proyecto Mew sacó puntos al final. ¿Qué onda, mi queridísimo Chax? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí hubo algo de lo que nos regaló las Valkirias. Y también en el primer encuentro con una Delphox, asegurando un Rayquaza. 483 por parte del proyecto mío a 167 ante los Eternals. Se ganó por Rayquaza. Vámonos al siguiente encuentro. Uy, quedó bueno esto, ¿eh? Quedó muy, muy bueno esto. Tenemos a Makima como jugador del partido 12. Ojo, y tenemos a Luffy. Nos vamos a ver los daños. Nadie del equipo del proyecto mío sobrepasa los 50.000. El tanqueo por parte de Fireway. La curación de Zarf con 36 del otro lado. Algo similar, pero Eric Zero sí lo llega a sobrepasar, inclusive pegando a los 60 con ese Mew. Vamos a revisar el tanqueo de Hera, muy bueno con 62, y la curación de Asen con 59.582. Nos vamos al siguiente encuentro, regresamos en dos, nos preparamos para el que viene.
Regresamos. 1-0 lo gana el proyecto. El proyecto Mew Dynamax al equipo de Eternals. Recordando que esto es solamente referencia. Porque esto es, se gana por puntos. Suma 483 más. Y del lado del equipo de Eternal suma 167. Ahí está Asen, ahí está Hera, ahí está Zero y ahí está Earth. El buen Balta. Esperamos, ahí está el buen Erox. Hay cambios de jugadores, hay cambios. Y esto viene muy bien para las cuestiones del veto. Esto llega inclusive a ser un tremendo factor por la mínima y sencilla razón de que si ya se conoce el juego de alguien o ya saben a lo que van a jugar, un cambio mueve toda la estrategia, mueve todo lo planeado. Y es donde estos cambios son efectivos. Tenemos a Zarf, ojo. Tenemos a 2 ya del proyecto Mew. Y tenemos a 4 del equipo de los Eternals. En esta ocasión en la, ahí está Luffy también. Ahí está Icarus. Icarus, Icarus. Luffy. Esperamos a 1-1. Mientras tanto, recordando que hay una ronda temática al final de los dos vetos. Y es la tipo planta. Ya jugaron hace rato y la ganó el equipo de los ídolos ante el equipo de las Valquirias. Hacen cambios. Se va Connor. Entra Erox, ojo con estos. Y esperamos a uno más del ahí está Nakima. Vámonos a la antesala a preguntarle si ya están listos. Mandamos go, ahí está. Y esperamos respuesta de ambos. Capitanes o algún otro jugador de ambas escuadras. Earth, dice el buen Balta, el capitán, que ya estamos listos. Erox, el otro capitán, que ahora es que es. Vámonos. Eternals contra el equipo del proyecto Mew en su versión Dynamax. Manejan 2, creo que son 2. Por ahí sí está Elliot. Que me lo pueda confirmar. ¿Cuántas? Ahora sí que cuántos equipos son. Yo solamente conozco 2. Posiblemente sean esos 2. El Gigamax y el Dynamax o Dynamax, como lo quieran llamar. Estaría muy bien, ¿no? El el proyecto Mewtwo Mega Evolution. No sé. O Teracrestilización. No lo puedo pronunciar, bro. Eso sí no lo puedo pronunciar, se las debo. Eternals de lado. Uy, viene Umbreon y viene Clef. Umbreon y Clefa. Clefa y Umbreon. Vámonos a poner los bans. Umbreon del lado del equipo de los Eternals. Y tenemos a Clefa, a Clefable por el lado del equipo del proyecto Mew. Muy buenos baneos. Recordando que ya está disponible Umbreon en Mal de Ojo. Ya está totalmente disponible ese Umbreon. Y ¿qué les puedo decir yo? Mal de Ojo. Espeja, es desesperante Mal de Ojo. Mal de Ojo es una habilidad para retener a ágiles, inclusive a quien sea, pero más para ágiles, que es un dolor de cabeza, dolor de cabeza. Y hablando de ágiles, viene un Zoroark y viene un Dodrio y viene el Lucario de Makima, uno de los mejores equilibrados, junto con el Urchifu de Vergil, que ese Urchifu estuvo repartiendo hasta inclusive a los que no les tocaba. Vámonos. Que tenemos preparativos finales. Así es. Y es hora de la predicción. Los preparativos finales de este encuentro. ¿Quién lo ganará? ¿El equipo del proyecto Mew Dynamax o el equipo de Eternals? Vamos a ver quién se queda con este encuentro. Que referente ya lo va ganando el equipo del proyecto Mew 1-0. Pero recordando que eso es solamente como por un poquito de referencia. ¿En qué partido vamos? ¿Quién ganó el primero? ¿Quién ganó el segundo? Porque aquí los puntos son los que valen. Tenemos 483 a 167. Son los que hay en este momento en la canasta de ambos. En esta segunda ronda,
es donde ya se empieza a desplazar un poquito el proyecto Mu Dynamax al equipo de Eternals. Jupa con Ascent Fénix, buen Jupa que se maneja el buen Ascent. Gera con Lapras, Cero con Mew, Máquina cinta azul, es lo que le temían, lo que decía por ahí el buen Jet. Con ese Lucario tenemos a Earth con Glaceon y cinta premium. Ojo, Zarf viene con la... Uy, viene estrenando skin. Ojo con Blitz y Firewall con Slowbro, Luffy con Zorak, Erox con Dodrio y con Ikarius. Cerramos con su Ninetales de Alola. Nadie tiene medalla y allá arriba todos tienen, inclusive son dos verdes, un azul y dos premium. Aquí hay mucho maineo por el equipo de Eternals. El equipo del proyecto Mew viene con dos Pokémones tipo ágil. Me gustan estos picks, tenemos equilibrado a Lucario, que es buenísimo, Máquina con él. Un Glaceon, que también es dinamita pura en las manos del buen Balta. Y tenemos del otro lado a dos Pokémon, que uno toma el rol de tanque y uno de curativo, pero los dos son tanquecitos y muy, 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 muy buenos. Vámonos. ¿Qué tenemos? Arrancamos el equipo de Eternals contra el equipo del proyecto Mew Dynamax. 1-0 lo gana el proyecto Mew. Vamos allá arriba a ver a Lucario y a Jupa en la parte superior. Lapras en la inferior con Mew y cerramos en la parte de la jungla con Balta y su Glaceon. Ahí viene a apoyar a Zen. 2-1-2 por parte de ambos teams. Abandona su línea ese Jupa. Ya tenemos a Glaceon. ¡Ay, qué bonita skin! ¡Oh, caray! Ya, vale, gracias mi queridísimo Icarus. Manda. La reinició el juego, ok. Sí. Entonces esperamos otro tempecito, ¿no? Vale. Déjales aviso a los otros chicos. Para que todo esté bien, ¿vale?
iba a quitar la pausa. Listo, iba a quitar la pausa desde hace rato, pero se le pasó otro problema. ¿Están todos ustedes listos o si no para reiniciar el encuentro? ¿Está todo bien? ¿Les quito pausa? Ustedes me dicen. Todo bien. Vale, gracias chicos. Listo, continuamos. Continuamos. Y ya tenemos arreglado el detalle por parte de Zar. Vamos a ver a Jupa en la parte de la jungla y Lucario metiendo algunos puntitos. Bien hecho por parte de este Lucario. Mientras tanto, por ahí hacen Fénix. Se va kill para el equipo de los proyectos New Dynamax. Nos vamos a la línea. Ya que no presentamos a ambos teams, tenemos a Lapras y a Mew en la línea inferior. Tenemos a Nightel Cheslowpo acompañando en la parte superior Lucario, y ya hizo el ganqueito rápidamente Balta con ese Glaceon. Tenemos 18 a 2 del equipo de Eternals. Nos vamos a la parte del minuto 8 con 50. Muy bien esa con dos dobles. Tremendo máquina. Ojo con esa rachita de dos. Y viene contragolpe y vienen buenos puntos. Uy, parece stack. No dejan al doble. Racha de 3. Tremendo máquina. Vienen puntos. Son 31, son 60 y vienen otros más. Oh, qué bonito stackeo, qué bonito stack. Qué bonito stack estamos viendo aquí. Regresamos, bonito stack. Sigue stackeando ese Lucario. Nos vamos a la parte de la línea inferior. Sácale amarilla. ¿Qué onda, caballero? Bienvenido, muy buenas noches. Estábamos resolviendo problemas técnicos, pero ya está todo bien, todo como tiene que ser. Viene Doduo a responder acá. 11 más por parte de Sanitels. En el minuto 8 el equipo de los Eternals asegura muy bien ahí esa parte del centro y se va a Zarf. Lo llegan a conseguir una muy buena kill. Ojo, pónganse de acuerdo que el kill que tenía que romper lo rompió muy bien Eric Zero con esos 30 que traía cargaditos. 20 más por parte de ese Zoro. Tenemos 100 a 65 y el equipo del proyecto Mew va a tener que buscar romperle una base rapidísimamente a ese Koopa, en el cual hasta el momento ya tiene ganada una base más el equipo de Eternals. 20 segundos en el timing. Ojito con esta entrada de este Dodrio. Vamos a ver si llega a conectar muy bien. Van a ir por Makima, que es... Vean nada más ese maineo con ese Lucario. Se metió entre todos, se escapó con elegancia. Bien hecho por parte del equipo de los Eternals. Era lo que le comentaba, era lo que comentaba Jet, que le tuvieron un poco de temor a ese Lucario en la primera parte, y en la segunda lo habilitan. Ojo con Makima, que se va, consigue una muy buena kill ese Zero. Buenísima aseguración por parte de Eric Zero y su Mew con ese rayo solar fulminante. Y viene contragolpe. Viene contragolpe, Zoroark va a tratar, no tiene punto Zoroark, no va a poder hacerla. Se pegan con todo, buen Zor por parte de Eric Zero, el equipo de los Eternals teniendo ventaja del partido por 35 puntos. Todavía el Dodrio de Erox no llega no despierta ese mío ante ese Dodrio. Vámonos a la parte del centro que estamos viendo. Por ahí viene ahí. Nivel 8 alcanzado. Vamos a ver si lo llega a hacer. Va a ir a tratar de buscar jungla o no. Ya mientras ese Koopa abre portal para As y para Lucario y el Mew de Eric Zero. Ojito con Makima, que también ya está arriba. Y lo van a empezar a hacer, ¿eh? Van a quedarse a defender Balta y ese Lapras. Bien ahí en la cobertura defensiva por el equipo de los Eternals. Ese botón de escape lo hizo en el momento adecuado. Vamos allá arriba. ¿Qué está pasando allá arriba? Sin dificultad alguna, sin dificultad alguna. No puede ser, se le recupera ese rey y leque al equipo de Eternals. Uy, viene Zoro a cojo con la entrada de ese Zoro. Vamos a ver si le llega a conseguir. Tira Unite, tremendo robo. Tremendo robo que estamos viendo por parte de ese Zoro. Tremendo robo que estamos viendo. Y queda con muy poquita vida. Y viene Balta rapidísimamente a apoyar aquí en la línea superior. Tiene que vaquear ese Zoroark. Lo hace muy bien. Vienen puntos. Y le rompen la base al equipo de Eternal. Bien por el proyecto Mew. Bien por el proyecto Mew. Se abre portal. Bien por parte de Asen. Alcanzan a escapar. Regresan rapidísimamente para buscar aquí
En la línea inferior, el rey. Y vamos a la parte superior. ¿Cómo es que va esa base? 59 por parte. Y por parte de trabajar el overcut, vienen 18 más por parte del Dodrio, del buen Eros. Y ahí tiene para seguir metiendo puntos. ¿Oh? Ojo. Va por otros 7 más para dejar a 34. Y va a tener que hacer el vaqueo rápido porque el equipo de Teflon se está apropiando. Buen portal por parte de ese Koopa. Ese Koopa abre un muy buen portal. Y este Rey Steel parece ser del lado azul. Viene Zoro. Ya robó uno y pueden robar. ¡Ah, qué buen rayo de Eric Zero! Buenísimo por parte de Eric Zero. En esta ocasión se lo queda Balta. Asegurando muy bien, ¿eh? Asegurando muy bien. Ahí sigue protegiendo. ¡Ojo! Bien, bien. Buen Unite por parte de ese Mew. Llega a escapar muy bien ese Glaceon. Racha de dos. Y van a ir por ese Dodrio. No, 154 haciendo gana el equipo del proyecto Mew Dynamax. Dio voltereta muy, muy buena en ese contragolpe a la línea inferior. Vámonos a la parte del centro. Bien, bien cuidado ahí. Y ahora van a tratar de buscar contragolpe en la línea inferior el equipo de los Eternals. Ojo. Está bien cuidado por el equipo de Eternals. El equipo del proyecto Mew tiene que regresar a buscar otra vez espacio. Abren portal para que venga alguien. Ojo, está Eric. Puede asegurar muy bien, pero necesita un poquito más de daño. Y ahí está ese Glaceon por parte de Balta. Para... Uy, viene de nuevo ese Zoro, que es ladrón, ¿eh? Y Unite que llega a conectar. Muy bien, Eric Zero asegurando otro objetivo más. Se tiene que ir Zoroark, vean nada más, se tiene que ir corriendo, porque quedó con muy poca vida. Dodrio se mete en problemas, bajan al capitán del proyecto Mew y viene Rey y Lecky para el equipo del proyecto Mew a defender tanto esa Blissey como ese Slowbro. Viene contragolpe por parte de Lapras, ahí viene Mew, ahí viene el Glaceon de Balta, por ahí entrando Máquina. Uy, buenísima Unite por parte de esa Ninetales. Dodrio a recorrer por ahí. Buenísima kill. Se llevaron a Eric Zero. Siguen pegando. Se llevaron a Lapras. Muy, muy buena racha de dos. De tantos Pokémon tipo hielo. Un por uno por el lado de la Ninetales y otro por el lado de Balta. Llegaron a hacer muy, muy buenas rachas. A pegarla a ese Rey Ice. Dodrio por ahí esperando el momento. Esa base está bien cuidada. 2 con 20. Nos acercamos al minuto del Rayquaza. Solamente fue un poquito de spameo a ese Rey Ice. Tranquila las cosas, ¿eh? Aquí lo interesante va a ser lo de Koopa. Erox por esos 50 puntos. Vamos a ver si lo llega a conseguir o no. Viene Erox por esos 100 asegurando puntos. A la, ¡uy! La rompió. Muy bien ahí. Muy bien que la rompe. Y esa Blissey se queda muy poquita vida. Agua. ¡Uy! Le perdonó la vida. Muy buen portal por parte de ese Koopa. Asegura Máquina con ese Lucario. Bien hecho. Y ahora viene bien el contragolpe. Puntos por parte del equipo de Eternals. Puntos. ¡Uy! Dodrio tiene muy poquita vida. Buena. Le alcanza a quitar el escudo. Bien por parte de Erox. El capitán y a meter Lapras esos 100 puntos que tiene ahí guardados. Bien por parte de ese Lapras. 494 siguen sumando el equipo de Eternals. Por ahí está Eric Zero con ese Mew. Vamos a ver si lo llega a hacer. Muy bien ahí asegurando el escudo. ¿Van a regresar o no? Van a tratar de buscar romper esta base. Vean a ese Glaceon. Tiene 45. No lo llega a meter. Le quitaron el escudo. Ya estaba muy, muy tocado ese Glaceon de Balta. Y se va Balta con ese Dodrio. Lo manda Dodrio a descansar. Por ahí tenemos al buen Eric Zero. Que va por esos 32 puntos. Va por esos 32 puntos. Se acercan esos 32. Y mete esa... ¡Uy! Y ahí tiene puntos, ¿eh? Le regalaron buenos puntos. 14, que son suficientes. ¡Uy, no! Faltan dos. Bien cuidado allá arriba. Bien, bien cuidado. ¿Se desatan puntos o no? Bien hecho por el equipo de los Eternals, 598 a 267. Y Karius sigue con la presión. Y por allá Eric alcanzó a recolectar
28 más, buenísimo por parte de Eric Zero. Le rompen la base con 24 puntos. Esa Nightingale Zincarius. Racha de 2 de Máquina. Tremendo Lucario, tremendo Lucario que acabamos de ver en este encuentro. Vámonos a resultados finales, que se avecina lluvia. Se avecina lluvia. Ahí están 640, 291, Eric Zero, jugador del partido con 270. Muy, muy buen marcador. Erox, jugador del partido, 3 con 2. Y Sudodrio, anotador. Vamos a los datos de combate que tenemos por aquí. Acá estamos viendo a Eric con 68.000. Bien ahí, y asegurando muy bien, asegurando. Asegurando muy, muy bien ahí los objetivos y los puntos. Cuidado ese escudo, como no se lo imaginan. Icarius, el daño del partido con 84.000. Y su Nightels, vamos al tanqueo. 77.000 por parte de ese Slowbro. Y la curación de... ¿quién se la queda? Se la queda Zarf con... a ver, ¿sí? ¿Cuánto hizo? Sí, se la quedó Zarf con 44. El doble de lo de Koopa. Vámonos al siguiente encuentro. Regresamos en 2 minutos. Que esto va uno por uno y muy buenos puntos que acaba de recolectar el equipo. Manuel, muchísimas gracias por seguirnos. Muchísimas gracias, Manuel. Buenísimos puntos que acaba de recolectar el equipo del Proyecto Mew. Vámonos a un corte y regresamos con el tercer partido, que es el temático. Muchísimas gracias por ese follow. Muchísimas gracias por seguirnos. Sucio Creepy, qué buen nombre. Ahí está el buen Leidan. Saluditos al buen Leidan, ojito. Este partido es temático. Temático para cambiar un poquito las cosas, ¿no? Y ver Pokémon que casi no se utilizan. Como lo que es Sarina. Como lo que llega a ser en su caso Eldegoss. Inclusive hasta Decidueye. Vámonos al siguiente encuentro, que es, como lo mencioné, es temático. Ahora dejamos el modo Eto un ratito, lo hacemos de un lado. No queríamos saber nada del modo Eto, es por eso que ya lo quitamos. Y esperamos que ingresen ambos teams, esperemos que no haya algún otro contratiempo como el que tuvimos hace un momento. Esperemos que ya esté todo bien, reinicien chicos sus modems, el plan de datos, si hay que pagarlo ahorita, la cartera, la tarjeta de crédito, los cupones de vale de despensa, la tarjeta de tu mamá, revísala bien, apunta bien los 3 números de atrás y haz el pago del plan telefónico. Inclusive, si puedes, hazle una recarga a tu compañero que también se le va mucho al internet, no estaría mal. Ahí están todos los ERS y ahí están todos los PM. Esperamos confirmación y nos vamos al encuentro temático, que ya jugaron las Valquirias y los ídolos.
y fue muy bueno, fue parejo y se resolvió en el Rayquaza. Se resolvió en el Rayquaza y ¿qué les digo? Dice go. ¡Vámonos! ¡Al! Ahora sí que pues no puedo decir que fase de beta, porque pues no es fase de beta. Es simplemente pick. Ahora sí que es pick selecto. Así es. Es pick selecto. ¿Por qué selecto? Porque ya hay un predeterminado. Ya solamente es más que una elección de más. Son 6 picks. Y de esos 6 solamente pueden estar 5. Por eso es que es la ronda del pick selecto. Y temático. Y por ahí estamos viendo a Asen Fénix escoger. Saludo GG a los teams. Luffy. Y por ahí Connor. Y ahí viene Latheon de Balta. Y cerrando Asen Fénix, que yo creo que va a ser un Eldegoss. Y del otro lado puede ser un Decidueye. Vamos a ver qué escogen. Qué llegan a escoger. Y es Eldegoss y Venusaur. Pues nos vamos al siguiente encuentro, que es temático, el partido tipo planta. Así es, el partido tipo planta. ¿Qué tenemos? Tenemos a Trevenant, tenemos a Eldegoss, Latheon, Sarina y Venusaur. Hay algo diferente, no es Mirror Match en su totalidad. ¿Por qué? Porque no está Decidueye en ninguno de los dos bandos. Está Decidueye. Y vean nada más, pase de batalla por parte de ese Venusaur de cero. Ojo, si los rayos solares de su Mew son finos. ¿Listos? ¡Ya! ¿Qué nos espera de ese Bulbasaur? Que yo creo que viene con rayo solar. Que inclusive danza pétalo no estaría mal. No estaría mal para un poquito darle la batalla a los Latheon, que entran y pueden retener muy bien. Tenemos a Phantom, ya un pequeño Eevee en la línea superior. Glossifur con Bonsweet en la línea inferior. Y tenemos del equipo de los Eternals un Bulbasaur y un Phantom. Vámonos allá arriba. Por acá está Bonsweet y Glossifur. Cerramos con las junglas algo distintas. Tenemos a Balta en la parte central. Y del otro lado tenemos al buen Connor. Regresa Connor a la alineación. Estos cambios que son luego épicos. Son épicos y fundamentales, e inclusive trascendentales en cada encuentro. Y hemos visto cambios. A las Valkyrias les funcionaron muy bien los cambios. Al equipo de los ídolos no los he visto cambiar. Pero empezaron con algo diferente. Vámonos a la línea inferior. Que por aquí viene. Uy. Bien hecho. Bien contrarrestado. Minuto 8.50. Ya tenemos a los dos Latheon. Tenemos a las dos junglas. Y que puede llegar a pasar minuto de el 8.50. Buena entrada por parte de ese Latheon. Se va. Escapó con nadita esa Sarina del equipo de los Eternals. Makima escapó con bien poquita vida. Y ya está toda feliz, toda alegre. Minuto 8.30. Y por ahí veo a Ivysaur también por parte de Connor. Y Balta siendo la parte del centro. No llega a pasar más nada en la línea inferior. Todo tranquilo. Pero en la superior, el equipo del proyecto Mew se abalanzaba a un contragolpe en el cual no salió efectivo, porque el equipo de los Eternals estuvo muy, muy bien cuidando ahí. Minuto 5 y viene Trevenant. ¿Qué consigue? ¿Será Masazo? Sí, va a traer Masazo, por lo que yo creo que sí lo trae. Sí lo trae. Ya es muy difícil que cambie la maldición. Masazo tiene muy bien, muy buen CC. Vámonos al minuto 8, donde estamos viendo el equipo de los Eternals con ventaja buenísima por parte de Fireware. Y ahora van por ese. Van por Gera y su Phantom. Lo retienen muy bien. Nivel 4, racha de Goss. Bien conseguido por el equipo del proyecto Mew. Qué buenos puntos. Racha de 2 de ese Ivysaur también. Y allá arriba también tenemos puntos. Racha de 3. Y 29 por parte de ese Latheon, muy bueno. 106, se extiende la ventaja. 16, se extiende la ventaja para el equipo del proyecto Mew. Vienen entrando 30 de ese Ivysaur, se revienta con 3 de Overcut. Muy bien ahí, paga las consecuencias
el sacrificio que fue meter esos 30 puntos y reventar base fue por su propia vida. A retener muy bien Erox con ese Trevenant, a aguantar toda la presión. Viene el de Gotokura un poco, pero no fue suficiente, llegó tarde. Llegó tarde esa curación, pero el que no llegó tarde fue Luffy con esa entrada de ese Celebion. Bien ahí por parte de Makima y también por parte de Fireware metiendo muy buen daño ambos. Con sus harinas tenemos a un Rey y Rock. Balta está muy tocado y el momento puede ser ahora porque... ¡Uy! ¡Rey y Rock hizo de las suyas! Tremenda, tremenda, tremenda kill que se avienta Rey y Rock a Balta. Tremendo, muy bien asegurando ese Binazor por parte de Connor. Asegurando muy bien, hace el vaqueo ahí enfrente del equipo de los Eternals. Se va el Ivysaur de cero. Y por allá va Leifion, ojo, a meter esos 21 puntos. Se quedan a 5. Se quedan a 5 en esa base. Bien hecho por parte de ese Leifion. Muy, 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 muy bien. Por... ¡Uy! Se la reventó con lo justo. Con lo justo. Luffy no perdonó y también pagó esos puntos con su vida. Ojo, que están pagando con vida la caída de las bases. Hola Mixei, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, saluditos a mi queridísima Mixei, chicos. Vayan a seguir a su canal, ahorita le damos un soul. Trevenant muy bien por parte de ese Trevenant, 163 a 64, se mete de largo Erox. Se mete de largo y por aquí puede aprovechar Hera. Uy, buenísima kill, racha de dos de ese Leifion. Muy bien, ahí es el Leifion. Mientras tanto, recorriendo Erox para que no lleguen a quedarse con ese Rey. Asegurando muy bien Connor. Ya entra la zarina de Fireware. Y asegura, asegura. Qué elegancia la de ese Binazor. Por parte de Connor, asegurando objetivos. Haciendo muy buenas kills. Bien de ese Binazor. Recuerden que tenemos 2 minutos de delay por si alguna cosa llega a pasar, que es lo del stream sniping. Para que no llegue a pasar eso, tenemos 2 minutos y en 2 minutos ya pasaron demasiadas cosas. Saluditos desde el futuro. Viene contragolpe del proyecto Dynamax cuidando Eric Zero y también ya viene Fénix a defender. Allá arriba resolviendo muy bien el Reggie, ese Pokémon tipo planta fantasma y otro que es tipo planta puro, así es. El Leifion y el Trevenant, vámonos a la línea inferior. ¿Quién aparece? Viene contragolpe. Ojo que viene contragolpe del equipo de Eternals. Y a vaquear se ha dicho solamente Luffy a defender. Ojo con estos puntos por parte de Makima. 23 va a reventar con 4 Balta. 92 a 163. Todavía le falta a los Eternals. Todavía le falta. Y Binazor, otra vez Binazor. ¿Cuántas veces tengo que mencionar a Connor y su Binazor? ¿Cuántas veces más lo tengo que mencionar? Así es. ¿Cuántas veces más? Asegurando otra vez un objetivo muy, muy bien ahí el buen Connor y su Binazor. Tenemos minuto 4. Y lo va ganando el proyecto mío. Esta base, ¿cómo es que está esa base? Tiene nada más 8 puntitos. 8 puntitos es que tiene esa base. Y vamos a ver si el equipo de los Eternals son capaces de romper esa base antes de que llegue Rayquaza. Por acá los veo que están todos juntos. Viene contragolpe. Viene contragolpe del equipo de los Eternals. Buenísima. Unite por parte de Eric Zero. Se desatan. Y hasta Eldegoss consigue kill. Tremendo ese Eldegoss por parte de Icarus. Se despachan a Leifion. Se despachan a Sarina. Viene contragolpe del equipo de los Eternals. Erox, el capitán, llega a resolver muy, muy, muy bien. Qué buena Unite. Ojo con el de Gorracha de 2. Por parte del Binazor. ¿De quién? De Connor. Eric Zero a sufrir un poquito contra ese Pokémon tipo auxiliar. Y el otro que es un Defender. Y por allá Sarina haciendo de las suyas con Fireward. Bien hecho, bien hecho. Sarina va a adelantar ese Reggie. Ya viene Leifion a apoyar. Puede robar el de Gosconazen. Y ya viene entrando Sarina. No puede ser. En esta no la pensé que le iba a asegurar nuevamente Connor. Connor está asegurando. Tremendo, Pero aseguran aquí. Mandan el Reggie a zonas. Pero mientras eso pasaba, rompían base. Rompían la base. ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento fue que tenemos 272 a 92? Bien hecho por el proyecto Mew Dynamax, que está sacando buenos puntos. Solamente falta concretarlos de la manera correcta. Pero el equipo de Eternals
tiene tal vez un as bajo la manga y es el señor Cero, que hace rato fue jugador del partido. Hizo lo que quiso, aseguró muy bien, metió puntos. Es más, solamente le faltó hacer la carnita. Vamos a ver a Leifi, aunque se queda con ese Rey Rock. Bien por parte de Luffy. 12, tenemos Rayquaza y tenemos 10 Unites. No, 9 Unites en el campo, con excepción la de Trevenant. Hay 9 Unites en el campo. Ya la cargó Trevenant. Vamos a ver la entrada de Balta. En qué momento viene ahí. Buen soneo por parte de Icarus, revelando la localización de Balta. Aquí un Decidueye hubiera sido genial, ¿no? Para zonear o para retener. Inclusive para robar el Rayquaza. Pero tenemos dos muy, muy, muy buenos que roban. Uno de ellos es Venusaur, asegurando muy bien. Inclusive ese. Esa hoja solar también lo puede hacer por parte de Balta. Solamente le tiene que estar un buen front. Se desata la teamfight. Buena Unite. Tremenda la de Connor. Selle, pero espérenme tantito, porque entró muy bien el equipo de los Eternals. Están cayendo, solamente queda Aerox y una de las mejores decisiones que acaba de tomar en el partido. Uy, Trevenant contra Trevenant. Bien ahí Jera, se lo va a despachar Aerox. Tiene el poder de la curación de la base. Alcanza a escapar muy bien Jera. Se le va ese Trevenant. Mientras tanto el Rayquaza, no, se fue Jera. No puede ser, se fue Jera. Están empezando el Rayquaza, el equipo de los Eternals. Uy, muy buena Unite por parte de Cesarina. Llega Fireware a responder. Lo que ganó Trevenant por parte de Aerox fue muy, muy buen timing para darle el regreso a su equipo. Ese, el Dego se va. Y solamente queda Balta a robar ese Rayquaza. No lo llega a hacer, no lo llega a conseguir. Se lo queda Leifi en contrario. Muy bien ahí por parte de Luffy. 10 segundos. Qué buenísima de Trevenant. Para que no metiera esos 41 y los alcanzó a meter. En la parte del centro también se coronan buenos puntos. El equipo del Proyecto Mew se lleva puntos ante el equipo de Eternals. ...702-120... jugador del partido. Los Trevenant estuvieron fantásticos. Los Trevenants estuvieron 10 de 10 y uno de ellos fue el de Aerox y el otro fue el de Jera. Muy buenos Trevenants. Y lo que me gustaron también fueron los Leifion. Y uno de ellos, jugador del partido, fue el buen Balta, 6.5. Vámonos a ver datos finales. Chicos, muchísimas gracias por vernos este día. Ganaron buenos puntos el proyecto Dynamax y el equipo de los ídolos, también el equipo de Eternals, y por último el equipo de las Valkyrias en esta ronda 2. El daño se lo queda Fireware, y en contra tenemos a Eric 0 con 67, el tanqueo de Jera 70.000, del otro lado tenemos 57.000 por parte de Aerox. La curación se la queda Icarus con 53.000 y Ascen Fénix con 46. Esto fue la ronda 2. Y todavía continúa el día de mañana. Así es, todavía continúa el día de mañana. Compartidos, sintonícenos el día de mañana. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Vámonos a la raid. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron. A Niwatori por darnos esa raid. A Lejillo, a Jordi, a Miguel Gaitán, a Luca, a Slayer, a Perro, 270, a Manuel y Sucio Creepy. Muchísimas gracias por esos follows. Nos vamos a la raid, chicos. Muchas gracias. Pagamos predicción. No se hizo predicción en esta última. Mala mía. Vámonos a la raid, perdón.